Las apariciones de Garabandal. 1961-1965. Preparado por el padre Pablo Martín Sanguiao. Por mi deuda de gratitud y de amor, y como testimonio de que allí, nuestra Madre del Cielo, desde 1965 me vacunó la fe y la vocación. Civitavecchia, Roma, Italia, marzo 2011. La Santísima Virgen María se ha aparecido verdaderamente en este pueblecito del norte de España. ¿Cuáles son los mensajes urgentes que ha dado al mundo? ¿Tiene explicación científica los extraordinarios acontecimientos ocurridos? La visita de un ángel. San Sebastián de Garabandal es un pueblecito de unas 80 casas modestas, situado en los montes Cantábricos, en el norte de España. La tarde del 18 de junio de 1961, cuatro niñas de 11 y 12 años jugaban juntas en un camino afuera del pueblo, cuando oyeron un ruido parecido a un trueno. De repente, ante ellas se apareció un ángel resplandeciente. No dijo nada y enseguida desapareció de su vista. Las niñas, asombradas y asustadas, corrieron instintivamente a la iglesia del pueblo. Sus caras blancas llamaron la atención de la gente y la aparición fue noticia. Durante los 12 días siguientes, el ángel se volvió a aparecer otras 8 veces. Y finalmente, el 1 de julio, les habló por primera vez. ¿Sabéis por qué he venido? Les preguntó. Para anunciaros que mañana domingo, la Virgen María se aparecerá como Nuestra Señora del Monte Carmelo. El ángel había preparado de esa forma a las niñas para la llegada de la Virgen. La Santísima Virgen se aparece. La noticia se propagó rápidamente. El 2 de julio, entre el gentío llegado de afuera, había muchos sacerdotes que se unieron a la gente del pueblo para ser testigos del gran acontecimiento. A eso de las 6 de la tarde, las niñas se dirigieron al lugar en que las otras veces habían visto al ángel, e incluso antes de que llegaran al sitio, la Santísima Virgen se les apareció con dos ángeles a los lados, de los que uno era el Arcángel San Miguel, que ya antes se les había aparecido, y el otro era idéntico. Encima de la Virgen había un gran ojo, que las niñas pensaron que era el ojo de Dios. Las niñas hablaron con sencillez y familiarmente con la Virgen, y dijeron el rosario en su presencia. Durante 4 años seguidos, ella se apareció a las niñas unas 2.300 veces y a menudo varias veces el mismo día. Éxtasis. Las niñas sabían anticipadamente cuando habrían tenido la aparición, cuando sentían unas llamadas interiores que cada vez se hacían más fuertes. A la tercera, corrían a la calleja, donde habían empezado las apariciones, y de repente caían de rodillas sobre las piedras, en éxtasis celestial.
con la cara levantada hacia el cielo, las pupilas de los ojos dilatadas y una expresión angelical en su rostro. Permanecían en esa postura de unos minutos a varias horas, sin manifestar señales de cansancio o de esfuerzo físico. No sentían pinchazos de alfileres, quemaduras ni contacto físico. Y cuando les dirigían a la cara luces muy intensas durante las apariciones nocturnas, las pupilas de sus ojos abiertos seguían dilatadas. Durante los éxtasis, el peso de las niñas se volvía tan grande que dos hombres tenían gran dificultad en levantarlas, mientras que ellas se levantaban entre sí, como si fueran de pluma, para besar a la Virgen. Caídas extáticas. Prosiguiendo las apariciones, tuvo lugar otro nuevo fenómeno, la caída estática. Durante los éxtasis, tanto estando de pie como de rodillas, muchas veces las niñas caían hacia atrás hasta quedar completamente extendidas boca arriba, sin lastimarse nunca y sin que sus ropas se descompusieran nunca. Permanecían en éxtasis, en esa postura horizontal y sin emplear las manos o apoyarse de ninguna forma, volvían a la postura original, de rodillas o de pie. Cuando caían juntas en éxtasis, dos o tres de ellas, sus movimientos resultaban perfectamente sincronizados. Un testigo, el canónigo don Julio Porro Cardeñoso, comparó el fenómeno al apagarse simultáneamente las luces en una gran sala de conferencias. La postura de los cuerpos de las niñas extendidas en el suelo durante una caída estática ofrecía rasgos sobrenaturales, formando el aspecto de bellísimos grupos escultóricos. Marchas estáticas. En numerosas apariciones, así como se verificaban caídas estáticas, sucedían las marchas estáticas, con la cara vuelta hacia lo alto, de aquella forma tan pronunciada y sin ver dónde ponían los pies. Las niñas caminaban cogidas del brazo, sin dificultad, tanto hacia adelante como hacia atrás, por un terreno accidentado lleno de piedras, de día como de noche, y a veces con tal velocidad que los espectadores no podían seguirlas. Un testigo, la señorita Ascensión de Luis, contó por escrito el 18 de marzo de 1962 una de aquellas fugas del pueblo, hacia lo alto del cerro, hasta los pinos, el grupo de 9 pinos que hay sobre el pueblo. La niña subió por la calleja y volvió a bajar hacia atrás con una velocidad indescriptible. A veces, las niñas parecían aeroplanos volando, mientras corrían por la cuesta con los brazos abiertos como alas, tocando el suelo apenas con las puntas de los pies. Objetos pesados. Desde el principio de las apariciones, las niñas presentaban a la Virgen objetos religiosos para que ella los besara. Eso lo hacían a petición suya, y cuando la gente lo supo, empezaron a darle rosarios, crucifijos, medallas y anillos de matrimonio a las pequeñas videntes. Los objetos eran entregados siempre de forma que no pudieran saber de quién eran. De hecho, eran puestos sobre una mesa reservada para eso,
cuando las videntes no estaban presentes, o bien se los daban otras personas y no los dueños. Así que, durante los éxtasis, guiadas por la Santísima Virgen, las niñas devolvían siempre las medallas, los anillos y demás objetos a quienes correspondían. Durante la última aparición de la Santísima Virgen, el 13 de noviembre de 1965, le dijo a Conchita: "Por medio del beso dado a estos objetos, mi hijo hará prodigios". Ha mantenido esa promesa y sigue manteniéndola. Con muchas curaciones físicas y conversiones espirituales en todo el mundo. Primer mensaje público. Todos los fenómenos extraordinarios de las apariciones no estaban finalizados a ellos mismos. Eran los medios que la Santísima Virgen empleó para llamar nuestra atención y darnos un mensaje urgente. El 4 de julio de 1961 dio un mensaje a las niñas diciéndoles que lo hicieran público el 18 de octubre siguiente. Habiendo sido avisadas a tiempo, aquel día de lluvia, 3.000 personas llegaron al pueblecito para oír el siguiente mensaje: "Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y visitar con frecuencia el Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos, porque si no, vendrá un castigo. La copa se está llenando, y si no cambiamos, vendrá un gran castigo". El deseo de la Santísima Virgen era que este mensaje se diera a conocer a todo el mundo. El padre Luis María Andrew. Muchos sacerdotes subieron al pueblo de Garabandal para observar a las niñas en éxtasis. Uno de ellos era el jesuita padre Luis María Andrew. La noche del 8 de agosto de 1961, mientras el padre Luis miraba a las niñas en éxtasis, tuvo el privilegio de ver a la Santísima Virgen y el gran milagro que vendrá. Los que le estaban cerca aquella noche le oyeron repetir 4 veces: "Milagro, milagro", y notaron la profunda expresión en su semblante, con lágrimas en los ojos. Fue la única persona durante los éxtasis que vio anticipadamente el milagro, y el único, además de las niñas, que vio a la Virgen. Al volver después a casa con sus amigos desde Garabandal, la noche del 8 de agosto y a la mañana siguiente, exclamó: "¡Qué maravilloso regalo me ha hecho la Virgen! ¡Qué suerte tener una madre así en el cielo! No debemos temer lo sobrenatural. Este es el día más feliz de mi vida". Poco después de haber pronunciado estas palabras, murió de alegría. El milagro de la comunión visible. Las niñas habían pedido repetidamente al ángel que hiciera un milagro para que la gente pudiera creer, y el ángel consintió. Le dijo a la vidente Conchita González que la comunión que siempre les daba de forma invisible a las niñas el 18 de julio de 1962 habría sido visible en su lengua. Dio este anuncio con 15 días de anticipación. Exactamente en el último momento de aquel día, Conchita cayó en éxtasis en su casa. Luego salió, dio vuelta a la esquina y cayó de rodillas en éxtasis,
en una callejuela cercana, rodeada por la gente que se agolpaba a su alrededor. Sacó la lengua para recibir a nuestro Señor, y en ese momento apareció sobre ella una blanca hostia resplandeciente. Uno de los testigos, a pocos centímetros de la niña, disipó toda duda de engaño, diciendo que no parecía haber sido depositada allí, sino que se podría describir como si se hubiese materializado más rápidamente de lo que puede percibir el ojo humano. Tenía un tomavistas y, aún no siendo fotógrafo de profesión, con solo el flash consiguió filmar los últimos instantes del milagro. Segundo y último mensaje público. Hacia el final de las apariciones, la Virgen dijo a las videntes que le dolía que su primer mensaje no había sido escuchado. Por lo tanto, anunció que iba a dar un segundo y último mensaje por intercesión de San Miguel, el 18 de junio de 1965. Ese día, miles de visitantes procedentes de toda España y de muchas otras naciones habían invadido el pequeño pueblo para asistir a la aparición y oír este otro mensaje de la Santísima Virgen. Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Sacerdotes, obispos y cardenales, van muchos por el camino de la perdición, y con ellos arrastran a muchas más almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os pido que os enmendéis. Estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Contexto histórico de estas apariciones. Muchos fermentos de enfriamiento en la fe hervían desde hacía tiempo en la Iglesia e iban a estallar con violencia en los años 60. Más aún, la Santísima Virgen en Fátima había pedido que el secreto, encomendado a Sor Lucía, se diera a conocer precisamente en 1960, por motivos que no nos toca a nosotros juzgar. El Papa Juan XXIII consideró no hacerlo público. Decidió, por el contrario, convocar un gran concilio pastoral, con el fin evidente de proveer bajo distintos aspectos a una reforma de la Iglesia que fuera cosa no solo oportuna, sino necesaria. Bien, se puede comprender. Pero he ahí que la Santísima Virgen se adelantó un año a la apertura del concilio con un mensaje que, se puede decir, por lo menos, desarmante, tanto por su contenido como por el lenguaje, como por el modo de darlo. Hacía falta, en verdad, tener corazón de niño para acogerlo.
se necesitaba una gracia extraordinaria. Se diría que requería una actitud de los antípodas de aquel estado de ánimo que ya se había condensado en la mayor parte de los pastores de la iglesia. El triunfalismo optimista que se respiraba no era la mejor forma de percibir la gravedad y la seriedad del tiempo. Por tanto, la gran Madre de Dios y de la Iglesia estaba avisando e indicando la verdadera dirección en que había de moverse. ¿Qué acogida le reservaron los pastores de la Iglesia? Como dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Entre tanto, como dijo Pablo VI en 1970, el humo de Satanás ya había entrado en la iglesia a través de ventanas que habrían debido abrirse solamente a la luz. Si en 1961 la copa se estaba llenando, en 1965 estaba rebosando, y en 1968 las naciones cristianas estaban ya inundadas, con buena paz de los documentos, a tal punto que, según el Papa Benedicto XVI, ya en el 2005, la iglesia parece una barca en la que entra el agua por todas partes. El aviso, el milagro, el castigo. Tres grandes acontecimientos futuros la Santísima Virgen ha anunciado en Garabandal. El primero será un aviso al mundo, que será visto y sentido por todos. Nadie podrá evitar y nadie dudará que viene de Dios. Ese aviso servirá para purificar la humanidad y prepararla al gran milagro, que posteriormente se realizará en los pinos. Los 9 pinos que hay a unos 300 metros sobre el pueblo. Conchita sabe la fecha del milagro y podrá anunciarlo 8 días antes. Tendrá lugar en coincidencia con un gran acontecimiento en la iglesia. El Papa y Padre Pío lo verán desde donde estén. Los enfermos presentes serán curados. Los pecadores se convertirán. Y los incrédulos creerán como fruto del milagro. Un signo sobrenatural permanente quedará en los pinos. Después del milagro, hasta el fin de los tiempos. Si después del aviso y del milagro el mundo sigue sin convertirse, entonces vendrá el castigo. Se anuncia el fin de los tiempos. El 3 de junio de 1963 murió el Papa Juan XXIII. Se supo entonces que la Virgen le había dicho a la mayor de las videntes, a Conchita, que solo quedaban otros 3 papas, de los cuales el primero era Pablo VI y después el fin de los tiempos. Interrogada varias veces, en primer lugar por su madre, si eso quería decir el fin del mundo, la niña, que no sabía si era la misma cosa, contestó siempre, «No lo sé, solo sé que la Virgen me dijo el fin de los tiempos». Los testigos y las opiniones científicas. Gente de todas clases sociales fueron testigos de los acontecimientos de Garabandal. Sacerdotes, canónigos y teólogos, miembros de la familia real española,
médicos, abogados, como los más humildes campesinos, se cuentan entre los miles de privilegiados que vieron a las cuatro niñas en éxtasis. La mayor parte quedó profundamente conmovida por lo que vio y se fue de allí convencida de la autenticidad de las apariciones. Un conocido pediatra declaró que las niñas eran siempre perfectamente normales y que los éxtasis no se explicaban con ningún fenómeno conocido por la medicina. El doctor Ricardo Puncernau, importante neuropsiquiatra de Barcelona, declaró: desde un punto de vista estrictamente científico, no se puede negar la posibilidad de una causa sobrenatural en estos fenómenos. Los doctores García Ruiz y Ortiz González dijeron: el silencio sería verdadera cobardía científica. No encontramos ninguna explicación convincente a tales fenómenos. El apóstol ciego. A los 16 años, Joseph Lomengino, de Lindenhurst, Nueva York, quedó ciego en un extraño accidente que le rompió además el nervio olfativo. Estuvo, por lo tanto, ciego y sin olfato hasta 1964, cuando visitó a Padre Pío en San Giovanni Rotondo, en Italia, por intercesión del famoso santo estigmatizado. Joy recuperó el sentido del olfato. Durante su visita, le preguntó a Padre Pío si la Santísima Virgen se aparecía en Garabandal y si podía ir. El Padre Pío le contestó que sí y él allí se fue. Se hizo enseguida muy amigo de la vidente Conchita. Se convenció de la urgencia del mensaje y decidió comunicarlo a los demás. El ciego tenía otro motivo. La Santísima Virgen le había dicho a Conchita que el día del gran milagro, Joy recibirá nuevos ojos. Él empezó a hablar de las apariciones en casa de amigos y puso en marcha una organización que habría realizado otra predicción de la Santísima Virgen. La casa de caridad que él, Joy, creara en Nueva York, dará grande gloria a Dios. Las conversaciones familiares con pocos amigos pronto fueron abundantes. Conferencias por todas partes en los Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Difusión del mensaje. Con espíritu de colaboración fraterna, los promotores de Garabandal en otros países se unieron a Joy Lomengino y a la organización con sede en Nueva York, lo cual ha permitido crear una red internacional. Ahora, con la ayuda de la Santísima Virgen, el mensaje de Garabandal se difunde en los 5 continentes. La postura de la Iglesia sobre los hechos de Garabandal. Las apariciones de Garabandal no han sido aprobadas ni tampoco desmentidas oficialmente por la Iglesia. Sigue aún sub judice, bajo investigación. Quienes dan a conocer el mensaje pueden hacerlo, con tal de que lo digan. Estos sucesos todavía tienen que completarse. Por lo tanto, en espera de la última sentencia de Roma, seguimos en obediencia a la Santísima Madre Iglesia, pero después de 50 años en espera de una aprobación que la autoridad de la Iglesia no ha sentido tener que darla hasta ahora,
y sabiendo que el que calla, consiente, proseguimos por lo tanto en nuestro esfuerzo por vivir y hacer que se conozca y se viva el mensaje de nuestra Madre del Cielo. Garabandal, el aviso y el milagro. Declaraciones dadas por las videntes en distintas ocasiones. El aviso. Conchita. En una aparición el 1 de enero de 1965, estando Conchita sola en los pinos, la Santísima Virgen le habló del aviso que va a venir. Escribió sobre ello el 19 de junio de 1965 al padre Lafinieu, que estaba en casa de Conchita en Garabandal con motivo del segundo mensaje recibido el día anterior, el 18 de junio de 1965. Dice así el escrito: el aviso que la Virgen nos va a mandar será como un castigo para acercar a los buenos aún más a Dios y para advertir a los otros que o se convierten o tendrán su merecido. ¿En qué consiste el aviso? No lo voy a revelar. La Virgen no me habló que lo dijera. Dios quiere que, gracias al aviso, nos enmendemos y cometamos menos pecados contra Él. Estando todavía Conchita bajo la impresión del contenido del aviso, Conchita se lo dice a su tía y madrina Maximina, quien dice: me dijo que íbamos a sufrir cualquier día un desastre horrible en todas las partes del mundo. De esto ya no nos salva nada. Los buenos, para acercarlos más a Dios. Los malos, para que se enmienden. Dice que es preferible morir a sufrir 5 minutos solo esto que nos va a venir. Dice que es horrible, que es cosa claramente del cielo. Lo sufrirán en todas las partes del mundo. También le dijo la Virgen que cuando suframos este castigo, que no lo sintamos por nuestros dolores y penas, sino que lo suframos todo por amor a su Hijo, por lo muy ofendido que le tenemos, porque no nos figuramos lo ofendido que tenemos al Señor. ¡Qué horrorosísimo tiene que ser! Si yo lo pudiera decir como Conchita me lo dijo, que si no supiera del castigo, ¿qué mayor castigo que este? Conchita miraba por entonces el firmamento, porque el aviso viene antes del milagro para purificarnos, y se ve primero en el firmamento como una señal celeste que Dios nos envía y que después pasa a nuestro interior. 14 de septiembre de 1965. Pregunta: ¿será el aviso algo visible o algo que sentiremos interiormente o ambas cosas? Respuesta: el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo, donde quiera que uno esté. Pregunta: ¿revelará el aviso los pecados de cada uno en el mundo, sea cual fuere su fe, e incluso a los ateos? Respuesta: sí.
El aviso será como una revelación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones. Pregunta: ¿es verdad que el aviso hará que muchas personas recuerden a los muertos? Respuesta: el aviso es como una purificación para prepararse para el milagro. Es también una especie de catástrofe. Hará que pensemos en los muertos, es decir, que preferiremos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso. Pregunta: ¿reconocerá y aceptará el mundo el aviso como señal directamente enviada por Dios? Respuesta: sin duda. Por eso, creo que es imposible que el mundo esté tan endurecido que no cambie. Octubre de 1968. Pregunta: algunas personas dicen que posiblemente el aviso sea un fenómeno natural, pero que Dios se valdrá de él para dirigirse a la humanidad. ¿Es esto cierto? Respuesta: el aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Podrá verse y sentirse. Pregunta: Conchita, ¿puedes explicar la afirmación de que durante el aviso nos conoceremos a nosotros mismos y los pecados que hemos cometido? Respuesta: el aviso será la corrección de la conciencia del mundo. Pregunta: ¿y qué puedes decirnos de las muchas personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo comprenderán ellas el aviso? Respuesta: los que no conocen a Cristo, los que no son cristianos, creerán que es un aviso de Dios. 1973. Pregunta: ¿qué ocurrirá el día del aviso? Respuesta: lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas. En otras palabras, un aviso. Se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Pregunta: ¿lo sentiremos todos al mismo tiempo? Respuesta: sí, al mismo tiempo. Pregunta: ¿cuánto durará? ¿Media hora? ¿Una hora? Respuesta: sinceramente no lo sé. Creo que 5 minutos serían suficientes. Pregunta: ¿cómo lo sentiremos? Respuesta: todos lo sentiremos de distinto modo, porque dependerá de la conciencia de cada uno. El aviso será muy personal, por ello todos reaccionaremos de distinto modo. Lo más importante ha de ser reconocer nuestros propios pecados y sus funestas consecuencias. Tendrás una visión del aviso distinta de la mía, porque tus pecados son distintos de los míos. Pregunta: ¿me sucederá algo por causa de mis pecados? Quiero decir, ¿sufriré daños físicos por causa de mis pecados? Respuesta: no, a menos que sea consecuencia de la impresión producida, por ejemplo, un ataque al corazón. Pregunta:
es decir, que no causará daños físicos, sino que consistirá en comparecer ante Dios solo con mis pecados. ¿Y mis buenas acciones las veré también? Respuesta: no. Será solo un aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Será también como una purificación antes del milagro, para ver si con el aviso y el milagro nos convertimos. Pregunta: entonces, ¿este aviso puede producirse en cualquier momento? Respuesta: sí, pero no sé en qué fecha ocurrirá. Febrero de 1977. ¿Cuándo te enteraste por primera vez del aviso y quién te lo dijo? Lo único que recuerdo claramente es que fue la Virgen quien me lo dijo. ¿Quisieras repetirnos lo que sabes del aviso? Lo que recuerdo ahora es que la Virgen me dijo que antes del milagro, Dios nos enviará un aviso para purificarnos o prepararnos para ver el milagro, para que así podamos recibir la gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios. Me dijo en qué consistirá el aviso, pero no la fecha. No me está permitido decir en qué consiste, pero sí puedo decir cómo será más o menos. Es un fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Siempre pongo, por ejemplo, dos estrellas que chocan entre sí. Este fenómeno no producirá daños físicos, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. Que la Virgen me perdone si no lo he explicado tal como es, pero intento decirle, con arreglo a lo que sé, cómo será el aviso ese día. ¿Viste algo u oíste hablar acerca del aviso? La Virgen me habló de su llegada. Si el aviso solo dura unos minutos, lo recordará el mundo como algo procedente de Dios o parecerá simplemente un sueño o una ilusión. Nunca he dicho que el aviso dure solo un instante. Lo que he dicho es que, aunque sea un momento, será muy impresionante y terrible. Nadie tendrá la menor duda de que procede de Dios y que no se trata de algo humano. Yo, que sé en qué consiste, temo mucho ese día. Hace ya muchos años nos dijiste que el suceso que acompañará al aviso comienza con la letra A, puesto que Nuestra Señora nunca te prohibió revelarlo. ¿Podrías decirlo ahora? No lo prohibió, pero no sé por qué no lo he dicho, y me parece que no debo decirlo ahora. En cierta ocasión dijiste al padre Marcelino Andrew, cuando se veía el aviso, se sabrá que hemos llegado al final de los tiempos. ¿Puedes explicarnos qué quisiste decir? La Virgen nos dijo que el aviso y el milagro serán las últimas advertencias o acontecimientos públicos que nos dará Dios. Por ello, creo que después nos encontraremos cerca del fin de los tiempos. ¿Tienes algún consejo para dar a la gente para que se prepare para este suceso? Siempre debemos estar preparados.
de modo que haya paz en nuestras almas y no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo. En lugar de ello, debemos pensar con mucha frecuencia que estamos aquí para ir al cielo y ser santos. Agosto de 1980. ¿Nos hará daño o nos herirá el aviso? No, para mí es como dos estrellas que chocan entre sí y hacen un ruido enorme y despiden gran luz, pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese momento veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones. ¿Vamos a ver todo lo malo de nuestras acciones? Sí. Y también veremos el bien que hemos dejado de hacer.